Bienvenidos al resumen de noticias del Gobierno de Canelones. A continuación, te presentamos las actividades más destacadas de la semana. En esta oportunidad, se encendieron 75 nuevos focos de 100 watts de sodio y se inauguraron 4 estructuras para realizar gimnasia en la Plaza Nelson Mandela. La consigna de este año fue «Nos mata la desigualdad de género», aunque muchos manifestantes presentaron sus propias proclamas. Participaron 60 colectivos de todo el interior, representantes de todos los departamentos y 90 colectivos del área metropolitana. Será en el marco del cuarto Festival de la Empanada y el Vino y se realizará el viernes 17 de noviembre. Las inscripciones estarán abiertas del 25 de septiembre al 30 de octubre. Participaron de la carrera colectivos de diferentes partes del departamento, grupos de corredores y liceos de la zona.